pasó, sapo? No, 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 no. ¿Sí? ¿O sí? Sí. Exactamente sí. Ah, me voy a acercar allá entonces. ¿Los bomberos creen que hicieron los bomberos para estar arriba? No, allá atrás. No, hay algunos ahí, los de amarillo. No, la máquina fue la que se cambió. Ah, sí, lo devolvieron porque al final la casa solo le bajaron las bolas que tenía arriba y ya. Dijo, ya te quedaron los bomberos. ¿En serio? Y nos salía por fuego. Ya se acabó ya. Ya todo. Ya nos vamos. Bueno, ¿quieres grabar, diablo? Dale, dale, dale. No, hombre, pero sí, pero es que ya pasó lo extremo. Yo no hablo casi nada. A ver, está el viejo. Pero bueno, vamos a aprovechar. Chepito, ¿qué te pareció? Está bien. Bien. ¿No agarraste ninguna bola de fuego? ¿Vos, Ale? Yo sí. Ve a cama. Vamos, 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 pasando. ¿Ya nos vamos? Ah, vaya. Ay. Cama, ¿qué le pareció? Estuvo emocionante, estuvo bueno. Pasen rápido, que ahí viene. Adrenalina. Ya empezaron a tirar. Todavía tiran. ¿Para qué sí? Se me perdieron. ¿Vos sales? ¿Ustedes qué les pareció? ¿Qué te pareció, Gilo? Está bonito este evento. Yo es primera vez que vengo a un evento de esto, pa. Chepito, fíjate que muchos me habían invitado a este evento. Ajá. Y me lo habían afamado que era bonito. Y sí, la verdad, un poco medio, tiene su riesgo, pa, pero es normal como todo evento, creo. Está muy bonito. A mí me gustó. ¿A vos, Chugal? Sí, estuvo muy bonito. Lástima que mucha gente. No, pero es que el evento es bueno. Es bueno, pero cuando uno medio salía, otro lo repujaba, que lo agarraba y todo. Sí, pero te regañaron varias veces por estar pateando las bolas, ¿sabes? Ah, creímos dejar que me queme. La cosa es patada. Bueno, la idea es quitarse, ellos te apagaban. Yo también. Es que esto es toda una locura. A vos, Bessy, ¿qué te pareció? Bien, todo bien. Aprende, Chepito, pase. Ay, pase ahí la gente. Disculpe. Vaya, no quiere hablar mucho. Lo traen y nos esperan. ¿Ves? Sí, ya empezó a llover otra vez. No, me todo mojado, vamos a llegar. Hay fuego por todos lados. ¿Te quemaron los zapatos? Ahorita. Dame, Chepe. Venite detrás mío, Chepe. Agárrate. Tiene otra buena tormenta. Sí. ¿Compraron más ponchos? ¿Tienen más ponchos de esos o ya no? ¿Cómo? ¿Compraron más de esas ondas de ponchos? Ah, creo que ya no. Qué chido estuvo esto. Sí. Esto sí estuvo. ¿Vos te meterías a jugar? Fíjate que ya viéndolo. Ajá. Viendo todo lo que pasó, me ponen duda. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque cómo les agarra a la gente cuando le caen las bolas. Pero feo. Te apagan rápido. No. Sí. Te pegan en la. O sea, sí, pero no te dejan que te muras, pues. Huecho, pero. Ay, fíjate que.
donde estaba yo subida. Ajá. Estaba una doña grabando y va a pelear yo con ella. Ajá. Pero estaba ahí. Y no ves que. ¡Ve la capa de dólar! ¡Ve capa de dólar! ¡Capa de dólar! Y no ves que. Y no ves que le cae una cabal en las tetas. Wow. En las chichas. Y lo peor que tenía pelado era una camisa gigante. Y le cayó en las negras voladas. Pero se le hizo negro. Es que esas eran muy ardientes. ¡Qué bueno! Sí. A mí me gustó. ¿Será que el otro año podemos voluntariar para participar? Creo que sí. A mí me dijo un muchacho que es casi que solo para los locales. Pero yo le pregunté, ¿y no se puede como hacer voluntariado para por lo menos que lo dejen a uno participar? ¿Algo? Me dijo que sí. Que había que hablar con algún encargado. Pero si hacemos la invitación como canal, pues sí. Para participar, foto, los bichos. ¿A foto? ¿O para él? Oh, pero yo creo que para él. ¿Con él? Ah, foto, sí, foto. Foto. Adiós. Mucho gusto. Hasta luego. Uy, a ustedes, como siempre. Hola, hola. Hola, bichos. ¿Cómo estamos? No sabes. Pura vida. Sí, ya vamos de salida. Sí, es que está perro ahorita, va. Sí. ¿Qué onda? Pura vida, viejo. Pura vida. ¿Andas ahí tu capa? ¿Cuál capa? Yo nunca compré capa. A mí me gusta la lluvia. A mí también, pero el teléfono. Mi teléfono lo anda joder, ojalá no se lo hayan sacado. Ey, ¿viste lo que le pasó a Choco? ¿Qué le pasó? Perdió la cartera, man. ¿Qué? ¿Cómo? Perdió la cartera, ahí estábamos y de repente lo veo yo así buscando en el suelo. Le digo yo, ¿qué pasó, Choco? ¿Qué perdiste? Mi cartera, no sé qué, la tenía en el bolsón y... ¿O sea que se la sacaron de él? No sabemos, no sabemos, pero no apareció. Hasta... ¿Qué? Sí, ves, y tengo los pelos quemados de aquí y todo. Me agarré el pantalón, llama como tres veces. ¿Una foto? ¿Foto? ¿Con ella o con todos? Con todos, con todos. Con todos, vaya, con todos. Con todos. ¡Foto, foto! Nada más sigue el grupo de los chambrosos. ¡Ah, está bueno! ¡Ay, plaga! ¡Ay! Hasta luego, un gusto. Pura vida, amigo. Estamos bien. Ay. Ay. Armando, a ver qué te pareció. Estuvo chivo, viejo, pero allá estaba arrinconado yo. Yo allá arriba estaba de un volado de básquetbol. ¿No te metiste? No, pero ahí se miraba bien verdón, agarró un hombre la cara. La sí. Abuelito, ahí cerquita donde estábamos nosotros en el pecho, que hay una chamaca ahí. Me contó la Ale que la pura chichi. Así de loco, quemado todo esto de aquí. Y acá sí le veían las chichas y le quemó el pelo y una máscara que andaba. Escapa con Lucy, escapa. Qué mala onda. Esta onda no es contra agua. Esto no es contra agua. Bien, claro que es contra el agua. Ahora. Pero es contra el agua. Pero me da cosa. Se filtra el agua, pero. Bueno, no sé, le voy a preguntar a Cama si terminando este video lo guardamos o qué. Yo creo que sí. Sí, va. Ahí viene el sapo. ¿Dónde está Cama? Atrás, creo. Ah, viene. Que si después de este video lo guardamos por la lluvia. Sí, no, ya el último, sí. Ah, ok. ¿No quiere hacer las despedidas ustedes, los honores, Cama? Sí, que me tenga. Yo pensé que no iba a gastar la batería. No sé cuánto le queda, la verdad. Yo creo que ya poco. Pero hubieron... Ah, no, sí, caso todavía. Un montón de gente, fuego, los pleitos. ¿También hubieron pleitos? Sí, no vio cuando uno del otro equipo se vino así detrás con la pelota, pero persiguiéndolo. Y donde la agarró así, ¡pum! Y después se cayó y lo agarró, ¡pum! ¡Pum! ¿Con la misma bola? Sí. Pues, ¡pum! ¿Qué hacemos? Pero aquí todavía llueve cuando ya nos vamos, va. ¿Cómo, cómo? Qué bueno que llueve cuando ya nos vamos. Sí, justo la hora. Como que aquí vas tú a nuestro favor.
Y menos mal compramos esta capa. Porque... No, tico, sí tiene huevos, tico. No, tico, es que tico es pelado, tico es como que le gusta la adrenalina. No. Y el peligro. También todos los que van a ir en el Kia, ajá. ¿Quién va adelante? Armando y Tico, pero Tico, como anda mojado, se va a ir para atrás. Ah, bueno. También Armando, creo que no compró capa, ¿o sí? Si no, va a estar el Kia de adentro, va a quedar húmedo. Ajá, va a ir. Mira, mamá, le va aquí, apúrate, porque aquí le trastean todo uno. Los está trasteando, aquí te trastean más. Cabal. Y cabal, dije que la nalga le tocaron. Yo pensaba en uno de nosotros, yo decía, ¿y si llegan a quemar alguno de la plaga? Decía yo, ¿y cómo? ¿Pero dónde lo van a llevar? Decía yo. Así como aquella vez que a la chiclín la llevaron, ni sabíamos para dónde. Cabal. No, pero el que más estuvo enfrente fue Tico, de ahí todos mariconeamos. Es que estuvo bien bueno. Usa. Bueno, porque no te pasó nada. Por eso. No, es que casi que no pasa nada, Batico. Es el mismo miedo nomás. Porque no mantiene la calma. En un momento yo me encendí así, me agarró aquí. Y yo dije, tengo uno de los bomberos atrás, me quedé quieto y la mano. Ellos llegaron. Lo apagó ya. Es que, como dice el dicho, no hay que jugar con el fuego. No hay que jugar con el fuego. Con el fuego no se juega. Pero, ¿sabes? Esa frase que mi mamá siempre me dice. Eso, ¡qué pro! ¡Qué pro! Pero yo no. ¿Ah? Pero fíjese que lo que no me gustó es que ya después se lo habían agarrado como muy a pecho. Pues no es así, después no como cuando ustedes se agarran allá a guerra de cuete, no después allá personal se lo agarran. No, porque así se estaban agarrando ya a puño. Y allá Julio es el más loco. Julio, cuando usted agarró aquella gran vela de esa, que quemó a Franklin. Pero fíjese que ese es otra, que se supone que no es a golpear, así a tirarle la pelota con todo, sino que ya cuando estás de frente, solo puedes pelear pegando con la pelota aquí. Solo eso. Ah, ya, entonces pegar. Se agarraban y los dos hacían esto. Y ahí se agachaban y el otro recibía y así. Pero no era para golpear. Hasta el otro lado. No, es que te perseguí ya. No, pero yo vi uno que se agarraron a trompona. Sí. Ah, no, por eso. Pero ya es parte de la bola. Ahí ya tiran la bola. Ya. Cabal. Ya es como ya porque ya se encendieron. Ya eso me gustaba ver. Feo, ah, sí. Yo me quemé, por el gusto que la agarré. Agarró. Se ve bien así, porque se ve la persona en donde cae la bola de fuego. Mire, yo agarré una con la mano. Sí, probable. Mire, agarré una de volea, fíjese. Venía así la pelota y la agarro yo. Le tiro de regreso. Y el maestro me queda viendo así, el capitán. Ajá. Mira, así, iba por donde mí y de repente me hace. Sí. No, pero después se le quedó viendo de largo así. Es que, así y ahí agarró la pelota. Ya lo iba a agarrar. Ah, estuvo bueno. Bueno, lo bueno es que vivimos una nueva experiencia. Sí, imagínate. Ya no nos dan paja. Que ya fueron a Nejapa la bola. Sí, ya fuimos. Ya fui a El Salvador, o sea, no tuvimos que. Ajá, cabrón. No, estuvimos escondidos. ¿Sabe que si venimos? Como que uno va agarrando experiencia, porque ahorita todos con miedo estábamos. Ajá, cabal. Pero usted sí, todo miedo después de que se quemó los pelos, va. No, no fue ahí. Cama, y sino que... se le cayó una bola. Pues. Sí. Está jugando de la pelona, andaba. Me cayó en el brazo, pero no la quema. La pelona. Mira, no quema, viejo, ese todo. Y la mujer que arrastramos, viejo. Ajá. Para quitarle todo el juego, ¿no es vivo? Sí. Yo la arrastré, la agarré del pelo. Venga, y le pegaba en las chiches. Hey, porque... No, yo esa maita así le hacía, viejo, porque así era como... Y yo le toqué todas las chiches. Con el pelo tenía el fuego y aquel la chiche le tocaba. Mire, utilizaron dos toallas para secar y la dejaron tirada para nuevitas. Pero toallas... Ah, yo pensé que era. Para limpiar las matillas, viejo. Está bueno. Ahí nos llegamos y nos vamos. Así que. El otro año hay que venir, viejo. ¿Cree usted que vale la pena? Sí. Solo que hay que guardar las carteras. Sí, o sí. ¿Cómo pasó? Que chuve el día que chamucadas en la siente. Bueno, dímelo ya, pues que tomo ya tarde, así que vámonos.